Sean todos y todas muy bienvenidos a nuestra segunda jornada y final de Heredia 2020. En representación de IRAE, quiero darles una cordial bienvenida a esta importante tribuna de diálogo, un espacio que cada año ponemos a disposición de la región para hablar sobre nuestras preocupaciones y nuestro futuro. Pero, ¿quiénes somos los que estamos detrás de Heredia? Detrás de Heredia somos IRAE, una red de empresas con 31 años de historia que contribuye a la generación de capital social en la región y promoviendo la articulación público y privada y las mejores prácticas empresariales. También somos un grupo de personas que vivimos en el Biobío y soñamos con una mejor región para nosotros y nuestros hijos. Hoy ponemos nuestro entusiasmo y nuestra red al servicio de los desafíos de la región. Es por ello que nos alegra formar parte de la Mesa de Reactivación Regional, que preside nuestro intendente, el señor Sergio Yacaman, a quien tendremos en algunos minutos junto a nosotros. En nuestro primer día tuvimos la oportunidad de escuchar conversaciones y reflexiones sobre el acontecer actual: pandemia, estallido social, trabajo, plebiscito y otros temas que nos llenan el día a día en estos tiempos. Temas que de alguna forma definen la agenda de lo que hoy es lo urgente. También tuvimos esbozos de una visión de futuro. La pregunta, ¿cómo quieres ver a Chile en 15 años más? De seguro resonó en muchos de nosotros. El día de hoy queremos partir de lo urgente para mirar lo importante. ¿Cuál es el país que queremos tener? Y de esta forma volver a abordar lo urgente con una perspectiva, con una visión de futuro. En unos minutos, Helen Martin, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, conversará con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sobre las próximas inversiones en infraestructura regional. Inversiones que esperamos no solo sean para paliar la contingencia, sino que se circunscriban en la Estrategia Regional de Desarrollo 2015-2030. Tenemos que convertir esta adversa situación en una oportunidad para profundizar nuestra vocación industrial y exportadora, junto con mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Por eso queremos escuchar al ministro, y el ministro nos escucha a nosotros, a la región, y así trabajar juntos para no tener que volver a ver por casi una década un puente que no llega a ninguna parte. Posteriormente, el destacado periodista Álvaro Vargas Llosa nos hará pensar en cómo seremos capaces de llevar a cabo esta discusión de futuro en un entorno muy polarizado ideológicamente, con fuertes populismos y las redes plagadas de fake news. Entorno que, si no reconocemos adecuadamente, nos puede llevar a caminos de los que es muy difícil salir, perdiendo gran parte de lo construido en las últimas décadas, no solo a nivel regional, sino que en una escala global. Por último, en la vereda política, tres analistas de distintos espectros de pensamiento, Gloria de la Fuente, Sebastián de Polo y Gonzalo Cordero, tratarán de dibujar los escenarios que se crean tras el plebiscito del 25 de octubre. Desde estos escenarios, ¿cuáles son los riesgos y oportunidades que se crean para los próximos 15 años de nuestro país? ¿Qué rol debemos cumplir en estos escenarios? Grandes preguntas para uno de los hitos republicanos más importantes desde el retorno de la democracia. En este evento probablemente no vamos a encontrar respuestas. No las busquemos, como a veces buscamos una verdad rápida y superficial en un tuit. Este evento tal vez nos haga la vida un poco más difícil, pues nos generará preguntas que, si queremos responder, nos obligará a comprometernos en diálogos y conversaciones en búsqueda de mínimos comunes que permitan el tan anhelado propósito que debemos construir. Pero ¿cómo dialogar y construir este propósito común y así establecer una hoja de ruta compartida? Antes que todo, y tal como pudimos observar ayer, desde la capacidad de escuchar al otro como un igual, reconociendo que aun cuando uno posea una visión disímil, no lo debo descalificar, sino por el contrario, aceptar que su visión es un aporte a mi forma de ver la realidad. Es así como debemos dar los primeros pasos para construir diálogos constructivos, algo que no vimos en el debate de Trump anoche. Solo ayer, en nuestro diálogo, pandemia, empleo y futuro, se decía que las relaciones entre trabajadores y empresarios deben hacerse como relaciones equivalentes, saliendo de la trinchera, generando confianzas. Es un deber imperativo recuperar un diálogo de estas características, constructivo y de respeto en la zona de la Araucanía. Pero para ello debemos, ante todo, y sin lugar a dudas, erradicar todo tipo de violencia. Somos testigos presenciales de cómo ella se ha instalado en el sur de nuestra región, ocasionando solo ayer más daño en la zona sur de la provincia de Arauco, en torno a Contulmo.
Esta violencia no ha traído consigo mayor bienestar o mejores perspectivas a quienes viven y desarrollan ahí sus actividades económicas, sino que por el contrario, ha incrementado los niveles de incertidumbre en un periodo en que la necesidad de recuperar empleo y promover un modelo de desarrollo sustentable para todos los habitantes de esas localidades es fundamental. ¿Y qué difícil será resolver estos temas si mientras estos hechos se producen en nuestra región, medios nacionales durante la tarde del día de ayer dedicaban más tiempo al conflicto del fútbol nacional o la falta de acuerdo de algunos sectores políticos? Así, solo vamos normalizando y relativizando la violencia como un medio de acción y haciéndonos cada vez más insensibles a lo que no ocurra en nuestro espacio inmediato. La problemática de esta zona nos debe llamar a una seria reflexión, ya que es uno de los problemas más multidimensionales que hay hoy día en el país y que se deben resolver con la disposición y voluntad de todos los actores. Nuestra generación tiene hoy una responsabilidad muy grande para con nuestra región y con el país. Debemos cuidarnos de los extremos, no perder el centro que ha permitido gravitar y construir acuerdos en el país, dialogar antes que construir. Antes que discutir, perdón. Escuchar antes de sacar la voz, pensar antes de ejecutar. Todas estas prácticas, que pueden sonar perogrullo, son vitales para reconstruir de manera sustentable tras esta emergencia sanitaria, para generar otro trato en esta encrucijada nacional. Por ello, los invitamos a seguir hablando de lo urgente, sin perder de vista lo importante. Cierro este saludo confiado en nuestra capacidad de construir futuro, sobre todo porque definitivamente depende de cada uno de nosotros. Y para comenzar a hablar de ello, dejamos a nuestro intendente, Sergio Yagamán, quien nos hablará de los desafíos urgentes para pasar a los importantes que la región del Biobío ha debido y deberá seguir enfrentando. Muchas gracias y sean todos y todas muy bienvenidos a esta segunda jornada de Heredia 2020.